Estamos aquí haciendo un reporte desde el legendario, la Catedral del Béisbol de Chihuahua, el Estadio Parral, hoy Estadio Valente Chamcón Baca, en honor al presidente municipal que durante su gestión administrativa lo construyó. Ya el terreno de juego está en perfectas condiciones para jugar béisbol como antaño, en tierra firme, aquí en este estadio Parral. Los mineros de Parral, la cuarta zona, han conquistado 21 campeonatos de los 27 que tiene en sus vitrinas. Allá están los 300 pies falsos de jardín derecho, aproximadamente son unos 290, 295. Es una anécdota que está en Furia Gris, como le pusieron 300 pies a ese jardín derecho para cumplir con el libro de cargos del Campeonato Mundial de Campeones Nacionales de 1991. Allá al fondo, donde está un rectángulo, ahí está el frontón que antes de que se construyera este estadio ahí existía, y en donde el general Francisco Villa jugaba rebote, el deporte de sus amores. ¿Y qué podemos decir de todo este estadio que ha vivido junto con todos los aficionados, no tan solo de Parral, de Santa Bárbara, El Oro, El Valle? Aquí se han escrito páginas gloriosas del béisbol de la cuarta zona y de todo el estado a nivel internacional. Ha sido escenario de torneos, y este domingo regresa, después de 22 años, regresa un partido de campeonato estatal. Cuando nos visiten a partir de las 12 horas de este domingo, nos visiten los mazorqueros de Camargo. Allá al fondo vemos la cúpula, la media bola que corona el Salón de la Fama del Béisbol de la Cuarta Zona, en donde están la excelencia, los personajes ilustres más legendarios que han transcurrido por el béisbol de la Cuarta Zona. Y allá están las cabinas de radio. Hay que recordar que antes de que sufriera una de las tantas remodelaciones el Valente Chamcón Baca, las páginas de transmisión estaban en el terreno de juego, justamente en donde está la puerta que da acceso al terreno de juego. Ahí estaban las cabinas de radio que en aquella época primeramente transmitía el Caballero del Deporte, Jaime Alvidre, después Mike Orpinel, y después que se ampliaron, pues ya vinieron otros locutores, otros cronistas deportivos que transmitieron desde afuera del terreno de juego en las cabinas que hoy conocemos. Hay que recordar que el Valente Chamcón Baca nomás llegaba hasta donde termina esta lámina y da lugar a una losa de cemento. Esas gradas que se ven por el jardín derecho las construyó en la administración de Octavio Gámez, allá por la época de los finales de los 70, 80. Y también estas gradas adicionales no eran parte de este estadio, las del jardín izquierdo. Antiguamente, junto con la pizarra, se construyeron atrás del jardín izquierdo unas gradas de cemento que después fueron derrumbadas, y estas gradas también prácticamente forman parte de la historia moderna del Valente Chamcón Baca. Al fondo se ve la casa de toda la vida de Ángel Lito Pérez. Y ya que hablamos de los Pérez, que han cuidado el estadio durante las últimas 5 décadas o más, en una ocasión le preguntaron al Buki Pérez que dónde había aprendido a jugar béisbol. Les dijo: en el patio de mi casa.
el cronista foráneo que no conocía la historia de Buki Pérez se sorprendió, y los que conocemos la vida laboral de Ángel y Lito Pérez aquí en el estadio sabemos a qué se refería Ángel el Buki Pérez. Pues con estas imágenes nos retiramos del Valente Chacón Vaca para invitarlos a que este domingo a las 12 del día vengan y disfruten de la nostalgia de todo este inmueble que a mi criterio debe ser declarado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que significa para el pueblo de Parral. Woo!